comida se escaseó porque aquí hay dos pulperillitas pequeñitas, ya prácticamente no teníamos, ¿verdad? Estuvimos unos días sin camino, pero ya gracias a Dios lo abrieron, aunque no sea muy, muy bueno el paso, pero ya lo abrieron. Pedí a Dios que apareciera comederita y trabajo para nosotros. Es que ayer, el camino ahí eran como 2 metros y medio, 3 así, que no se podía ni meter en ese fondado. Y no había por dónde salir, allá el río se llevó el puente. Digamos otras veces, cuando pasó el huracán César y eso, hacía algo, pero sí quebraba palos, barranquillos por los donde los barrancos, de los caminos, digo, y como esto nunca. Mucho barranco, muy, muy, muy fatal, esto estuvo fatal. A punto de llevar ni más de una casita también. La única salida para ir, por ejemplo, a un doctor o a comprar algo, es solo esta vía que estaba cerrada, es la única. Aquí abajo, por el río Pirris, había una pasada de un puentecillo peatonal, pero eso se lo llevó el agua. Tamaños sustos, porque de verdad fueron sustos los que nos llevábamos. De ver todo eso, ventoleros y todo eso, no. Estuvimos aislados totalmente, hicimos grupos de gente y fuimos a hacer camino, por lo menos una pasada, para poder habilitarlos, sacar los carros que estaban encerrados y la gente que... Había una muchacha embarazada que tuvieron que sacarla de San Marcos, la sacaron en helicóptero. Muchos barrancos, sin agua, 5 días y 6 días sin corriente. Bueno, yo cogí para abajo a ver qué podía hacer. Cuando ya me encontré que estaban quitando un barranco, ahí me puse a quitar, a ayudarles y pudimos hacer pasada de carro. La falta de alimentación, de salir a buscar el trabajo para poder alimentar a la gente. Y apenas llueve, estamos viendo a ver cómo qué se hace para que el agua no se vuelva a meter. Esto nunca se había visto aquí en este lugar, tanta lluvia, tanto río crecido y tanto camino desbaratado. Los felicito en realidad por la labor que ustedes hacen. Porque en realidad hemos estado viendo que han pasado para un lado y para el otro. Y si no fueran ustedes, aunque el helicóptero solo no puede ir.